Om Shanti. Om Shanti. Bhagyashali Jeevan kisko kahenge. Aaj duniya mein manushya sochte hain. ¿Qué pueden ustedes llamar una vida afortunada? Como hoy está el mundo, si tenemos muchas propiedades, mucho dinero, nos pueden llamar afortunados. O si tenemos casas o cualquier propiedad que tengamos. Pero cuando el alma tiene que preocuparse de cómo cuidar todas estas pertenencias y cómo puede haber paz en la... Yo pienso que si una persona los pensamientos que crean y hace acciones caritativas y esa es su vida, esa es la vida más afortunada. Si tienes en tu mente que cualquier cosa que yo tenga, cualquier cosa que haya conseguido, es con la fortuna, a través de la fortuna o a través de los demás, o a través de mis propios esfuerzos, a través de mi trabajo duro, eso también se puede convertir en un instrumento, en un depositario. Si usamos esto y con esto también mantengamos siempre el pensamiento de que no se debe desperdiciar, pero de una manera u otra tenemos que usarlo de una manera valiosa de servicio y entonces habrá paz en la mente. La mente puede ser pacífica, contenta. Y si no hay ansiedad, en una manera sutil, hay un descontento o cualquier cosa en cualquier lado. Como si tú sabes, te conoces a sí mismo acerca de algo. Y tienes la fe en alguien, Baba dice, se dio un... Sí, las hermanas estaban en esta fiduciaria y se tenía como una fiduciaria y las hermanas estaban en la fiduciaria. ¿Cuál era el Srimad? ¿Cuál era el servicio de la Yagya? Brahma Baba. Mi intelecto siempre estaba comprometido con Baba. Nunca escuché de que la mente de Baba, de que las cosas deben estar bien una y otra vez. Tú tienes ese pensamiento. Por eso él creó esta fiduciaria. Por eso yo pienso que en este tiempo, si el alma tiene que dejar este cuerpo, ¿qué pensamiento debo tener? Como Brahma Baba solía decir, la yagya continuará. Baba esté en sacar o no, él siempre, yagya va a seguir. Al final el pensamiento que él tuvo fue absolutamente conectado con Shivaba para hacer esto. Para mí mismo y hacia los demás, yo tengo esta opinión de que no debe haber tal cosa que de que yo dejé a alguien como depositario. Nadie sabe de esto. Todos mis sentimientos deben ser buenos, pero mi intelecto está conectado en algo. Al final, no vamos a pasar con honores, no vamos a tener un alto estado. Entonces, ¿cómo?
podemos arreglar la vida de tal manera de que nuestra mente, nada es mío, de tal manera que nadie sabe de eso. Entonces al final nos vamos a convertir libres y va a ser usado de una manera valiosa. Y entonces mi intelecto no va a ir una y otra vez, tiene que ir a eso. No puede ir hacia el cuerpo, tu intelecto, o al servicio de Baba. Definitivamente tenemos que tener el cuidado. Tenemos que ser karma yogis. Pero tenemos que permanecer desapegados y amorosos. Cualquier relación debe ser en la familia de Brahmin o cualquier relación que tengamos. No tenemos que tener una especial relación con todos. Tenemos que tener una relación espiritual y tener buenos sentimientos. Puede haber amistad, pero Daddy Yankee solía decir, nadie es mi amigo, sino de otra manera todos son mis amigos. Ella solía decir que en cualquier tiempo dos personas en los Brahmins, ellos hablan también acerca de otras cosas. Ellas se dan noticias, qué pasó aquí, qué pasó allá. Hablan del estado de alguien. Entonces, Dari solía decir que eso no era amistad. Amistad significa, amistad es que puedo yo hablar con esa persona y solo entonces estaré hablando con esa persona. Pero enfrente de nosotros, Daddy Yankee decía, tienes que tener siempre, tomar espiritualidad y cambiar cosas espirituales. Esas son las relaciones, van a ser muy poderosas y puras. Y no voy a tener pensamientos desperdiciables. Entonces tengo que observar esto. Tengo que mirar que si yo cambio con conocimiento espiritual, cuando yo llamo a alguien, ¿qué es lo que yo estoy intercambiando con esa persona? Estas son cuentas sutiles que creamos del karma. La situación fue así. Entonces hablaban de la situación. Baba Darin solía decir, esto se debe remover. Porque estás creando karma. Cualquier persona que tú hablas, esa persona, las vibraciones van a alcanzar a esa persona. Cualquier persona, cualquier lugar, cualquier situación, no necesitas hablar de eso. Pero tengas una charla espiritual. ¿Qué es lo que dijo Baba hoy? ¿Qué es lo que yo estoy rumiando hoy? Y por eso hoy mantengo en el mes de marzo, Dari dice, tengo que rumiar. Yo no he visto nunca algo que Dari estuviera hablando de algo fuera de rumiar el conocimiento. Tú escuchas. Ella escuchaba de tal manera que tú le preguntabas y decía, ya me olvidé de eso. Dari solo estaba presente en el momento. Por eso ella tenía tanto poder, tanta influencia, de que solamente olvidaba el pasado tan rápido que ni se le ocurría. Baba, Dari, Baba, ¿qué te dijo? Ya me olvidé. ¿Por qué? Ella estaba en el presente, entonces solo el futuro va a ser creado. Si estamos en el pasado, entonces eso va a ser como un fantasma. Como un fantasma, Dari. ¿Cómo? Si el pasado es pasado. Una vez había una situación en la que estábamos hablando y Dari solía decir, ustedes acomódenlo,
Eso significa que no hablen más de eso. Porque es una vibración de eso también, una vibración de los pensamientos. Muchas veces, cuando estábamos hablando acerca de ti, entonces las vibraciones están ahí. Por eso, nuestra mente, pensamientos, palabras y acciones, tenemos que poner mucha atención, tal atención, que el final del tiempo solo debemos pensar en Baba, solo Baba, y nada puede estar atrapado en el intelecto. Porque si el intelecto va de un otro lado, y si las Loki pasan, si le damos todos a los hijos, nadie va a preguntar. Entonces, nosotros somos una familia de Dios. Tenemos el sostenimiento de la yagya, somos instrumentos y nos convertimos en trustees, en depositarios. Entonces, debemos estar siempre felices, pacíficos, contentos, y vamos a experimentar una vida pacífica y muy afortunada. Esa es nuestra vida afortunada.